hacerlo bien. Sí. Uno, dos, tres. Muy buenos días, compañero. ¿Nos puede decir su nombre? Buenos días. Herbert Ursley Patterson. Háblenos un poco de los proyectos que ha venido realizando la alcaldía municipal, los avances que ha tenido el estadio y las etapas. Bueno, en realidad, con la nueva administración del profesor Henry Germán y la compañera Margarita, el profesor se ha enfocado mucho, el profesor Germán se ha enfocado mucho en cuatro ejes fundamentales que son como ejes de gobierno. Entonces, uno de los ejes principales son las calles de Puerto Cabeza. Ustedes pueden ver las calles de Puerto Cabeza, han tenido un cambio radical. El año pasado nosotros concluimos con el tramo que viene desde la pública hasta por donde vive el profesor Germán. Luego, la calle del San Luis. Sin embargo, para este año, el profesor Germán tiene previsto de los Valdivia a pegar por detrás del Colegio Moravo, pasando por el Arlenciú, a pegar donde tenemos la Virgen. Y continuar desde ahí, donde pasamos por el Colegio Moravo, hasta la policía. ¿Qué quiere decir? Que este gobierno municipal, bajo la administración del compañero Germán, está apuntando a que cuando nosotros no estemos en esta alcaldía, no tengamos calle de tierra. Eso es uno de los puntos principales que se enfoca mucho nuestro alcalde. Y por otro lado son los mercados, que ha sido un problema y que en realidad no hemos podido dar soluciones como hemos querido. Pero esto se trata de cambio de actitud de la gente. La gente no ha querido cooperar mucho y en verdad nosotros no somos del criterio de agarrar lucha con la gente. Si bien es cierto que tenemos que ir ya encarrilando y poniendo cosas en su lugar, pues se viene haciendo de una manera paulatina, a manera de consenso. Este gobierno nos ha enseñado a nosotros a consensuar con nuestra población y más con nuestros protagonistas de los diferentes mercados. Si bien es cierto, nosotros ahorita acabamos de inaugurar el mercado adentro que elaboramos con el proyecto de Inge, y muchas de las gentes no han querido cruzarse ahí. Sin embargo, a través de trabajos sociales, pues muchos han ido ya aceptando sus puestos, pues, por un lado. Por otro lado, se enfoca mucho en los cementerios. Nosotros ya estamos buscando otro sitio para establecer un nuevo cementerio, y este cementerio nosotros el otro mes, esperando los fondos de transferencia, ya queremos dejarlo en condiciones. Nosotros no vamos a mantener este cementerio solo para noviembre, que es el 2 de noviembre, el Día de los Difuntos. Este cementerio lo tenemos que tener bonito, lo tenemos que tener limpio, siempre, porque es un lugar donde llegamos a dejar a nuestros parientes, a nuestros familiares, y queremos que las veces que lleguemos al cementerio municipal, esté en condiciones óptimas y que esté limpio, que esté agradable. Por otro lado, es el manejo de los desechos sólidos, que ha sido un problema. Nosotros considerábamos que con tres camioncitos que adquirió el profesor, más tres que teníamos, podíamos dar respuesta. Sin embargo, no podemos tapar el sol con un dedo, pues. La gente, no hemos tenido mucho apoyo de nuestra población. El problema es que la gente saca la basura y lo tira, y no lo saca en los depósitos o en saco. Se nos ha hecho un problema, y entonces estamos haciendo nosotros charlas barriales con nuestro proyecto de Ciudad Limpia para que podamos dar respuesta ante esta situación. Sin embargo, el profesor fue de la idea de adquirir sacos macenes y facilitárselo a la población. De hecho, ya tenemos una parte de los sacos que les vamos a facilitar a la población. Y eso es con el fin de ir haciendo un trabajo de sensibilización, un trabajo de persuasión, de persuadir a nuestros habitantes de Puerto Cabeza, para que ya vayamos haciendo un trabajo de manejo de los desechos sólidos desde el hogar, desde los colegios, desde los centros de trabajo. Y de esa manera vamos a irnos expandiendo a las comunidades.
¿Qué impacto tiene tener una ciudad limpia? Tener una ciudad limpia es vivir sano. Si bien es cierto que nosotros hemos estado a la cabeza de la región con más malaria, con más dengue, hoy por hoy, con el esfuerzo mancomunado del Ministerio de Salud, del gobierno municipal, profesor alcalde Henry Germán Hernández, de la compañera Lisette al frente del policlínico, se han hecho unos esfuerzos tremendos en erradicar algunos focos de incendio, aunque sea con aserrín, de manera temporal. Nosotros hemos mantenido los bolquetes cerrando ahí puntos focales hasta por una semana en coordinación. Nosotros felicitamos por un lado a los compañeros del Ministerio de Salud, que han hecho un esfuerzo grande en coordinación con esta municipalidad para que podamos dar respuesta. Eso ha venido a mermar un poco lo que es la malaria y el dengue en nuestra municipalidad. Compañero Patterson, ¿nos puede hablar un poquito, cambiando tema, los avances que han tenido en la construcción del nuevo estadio de Puerto Cabeza? Bueno, nosotros tenemos retos. No sé si es del conocimiento de ustedes como medios de comunicación que nosotros acabamos de inaugurar el estadio de Buncirque. Igual forma, tenemos planificado para este mes inaugurar el estadio de Juquira. Y casualmente ahorita estamos trabajando en el estadio de Sisín. De igual manera, de forma paralela, estamos de cara a la serie, a la Liga del Pomare. Viene el equipo de la Costa Atlántica y por ende el profesor ya orientó la, no voy a decirte remodelación, sino que el acondicionamiento del estadio en el terreno, en los dugout, en los baños sanitarios y algunas condiciones que hay que meterle al estadio para que hayan condiciones buenas y que podamos jugar o podamos tener nosotros al equipo de la Costa Atlántica en nuestra municipalidad. Y si nos puede hablar de los avances del estadio de La Malaya, que estamos viendo que es por etapa. Bueno, en realidad el año pasado la administración del compañero Germán hizo un aporte, ¿verdad?, al gobierno regional para que el gobierno sea el que ejecutara esa parte del estadio, y el gobierno estaba planificado para este año meterle, ¿verdad?, un poco al estadio. Sin embargo, se está esperando una plata que va a venir del nivel central para que podamos ir avanzando nosotros con la construcción del estadio que tenemos en La Malaya. ¿Y otros proyectos que han venido realizando? Si ustedes se han fijado, casualmente ahorita se ha estado remodelando el parque municipal, que ha sido uno de los ejes principales. El parque municipal, nosotros le estamos haciendo nuevas instalaciones de agua potable. Los chinos estaban deteriorados, los columpios estaban deteriorados. Entonces, todo eso nosotros lo estamos remodelando, estamos dándole una vistosidad diferente, más colorido, llamativo para los niños en nuestro parque municipal. De igual forma, queremos reactivar el parquecito que tenemos ahí por el aeropuerto. Sin embargo, ahorita hemos estado sin los fondos de transferencia y hemos estado un poco débil en ese sentido. Pero en cuanto nomás, nosotros ya tenemos orientado por nuestro alcalde algunas orientaciones meramente de línea, pues, y que nosotros vamos a dar solución a eso. Por otro lado, no sé si han tenido la oportunidad como medios de comunicación de ir al barrio El Cocal, en el sector de Punta Fría. Se acaba de construir, que nunca nadie lo había hecho, una carretera que es una solución a la problemática que tenemos. Nosotros ahora tenemos otra salida y otra entrada a Puerto Cabeza. El alcalde dice que en sus cosas, pensando, dijo: yo tengo que buscarle una solución a la problemática, porque nosotros estábamos buscando una salida que por la pista no teníamos el permiso que se nos tenía que otorgar por el aeropuerto. Y entonces el alcalde pensó, se acordó del y dijo: vamos a hacerlo. Y cuando menos se esperó, el alcalde ya tiene la calle hecha. Es más, se hizo un puente. Este puente no es puente. Al final,
se hizo como un filtro de manera profesional, de manera provisional, para que nosotros en este periodo de verano podamos pasar, porque conocemos que una vez que entra el periodo lluvioso, el caudal del río crece y no creo que vamos a poder transitar por ahí. Sin embargo, ustedes tienen que tener la oportunidad de visitar el sector y de poder ver uno de los sectores más bonitos de Puerto Cabezas. Se ha convertido el barrio El Cocal. Hablando con el alcalde, ha comentado el apoyo que ha tenido de los habitantes del Cocal. Los habitantes del Cocal han cambiado su forma de ver las cosas. Están viendo las cosas con un futuro progresista. Entonces, eso permitió que el alcalde, con confianza, entrara y que la gente pueda decir, vamos a trabajar con la alcaldía municipal, vamos a apoyar al profesor Henry Germán, y ahí están los resultados. Hoy por hoy tenemos una carretera que vos podés ir a Tuapí hasta más cerca, que vos podés salir hacia la ciudad capital, hacia las minas, y de cara al plan playa o al plan verano, de igual forma ya se hizo el desvío, ya se están acondicionando el sector donde va a estar establecido el plan playa en el sector de la Bocana, sin excluir lo que vamos a hacer en el sector de la Bocanita, que tenemos dos puntos estratégicos y que tenemos que son sectores turísticos. Entonces, una de las cosas fundamentales es la limpieza. Es la limpieza. Y nosotros vamos a tomar en cuenta todo el proceso de urbanismo y de limpieza en esos sectores. Que si ustedes tienen la oportunidad, es un sector muy bonito de Puerto Cabezas y queremos darle un realce a nuestra municipalidad para que los visitantes y los veraneantes tengan un lugar bonito, sano y limpio donde venir a pasar la Semana Santa. Okay. Muchas gracias, okay. Compañero Patricio.